Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos un día más. Yo soy Raulito Baldosa y esto es Sé de lo que hablas, madre del amor hermoso. Cuánta información tenemos hoy sobre la mesa en esta impresionante primera hora de programa, que os digo que van a venir muchas curvas, porque, atención, ya se empieza a conocer cuáles han sido los motivos que han generado toda esta polémica en la que Gerard Piqué se pudo haber acostado con más de un hombre. Hablamos, efectivamente, por lo tanto, que le gustaría, como se suele decir, ¡ay, ay, ay, me gusta tanto, me gusta tanto! Bueno, y lo que sigue. Por la puerta trasera, ¡ay, amor! Bueno, no voy a seguir con esas. Pero como digo, parece, porque dicen, ¿no?, que Gerard Piqué tiene que salir del closet. No se sabe muy bien si lo va a hacer de manera oficial, pero ahora ya se está empezando a entender que a Gerard Piqué sí que le gustaba, como decimos, el mambo del me quiere tanto por, ay Dios mío, por la puerta de atrás, como se suele decir. Ahí tenemos, por cierto, una de las noticias que ahora está causando más furor, que sería el supuesto novio secreto. Pues esto ya es brutal, porque, claro, a ver, hay muchas salidas que ha hecho Gerard Piqué por la noche, que de esto vamos a estar hablando en el programa de hoy, que Shakira ya le confesaba a Tonino, cuando Tonino venía a Barcelona, que no sabía con quién estaba, pero que aseguraba que estaba con su hermano. También se había hablado de Riqui Puig, de varios jugadores del Barcelona, como Xavi, incluso Dani Alves, pero había un momento en el que Tonino le dijo a Shakira, porque ella estaba muy preocupada, una noche en la que no le cogía el teléfono, y Tonino, en este momento, además en Miami, que están presuntamente, además, hablando de estos temas con sus abogados, dicen que, bueno, que lógicamente los hijos tenían que irse de Barcelona porque ha salido filtrado toda esta información del contrato confidencial que tenía con Shakira, de que realmente Shakira siempre ha sospechado de que Gerard Piqué le engañaba con hombres. Y recordando que también han sido varios los videntes, como Moni Vidente, que estuvo en ese programa hablando de que si Gerard Piqué, cuando se salía por las noches, realmente estaba con otros señores, pues es lo que ha salido ahora mismo, la garantía que ha salido, en el sentido de decir, oye, mira, si a Gerard realmente le gustan los señores o ha estado con más señores, pues ¿por qué no pensar que realmente todo esto es una tapadera, como ya ha estado hablando Tonino, y que realmente Clara Chía no es que sea un hombre, sino que ella está haciendo de tapadera por su nuevo novio o el novio que siempre ha tenido? Porque hay que tener una cosa en cuenta, y es que ahora ya se ha confirmado que a Gerard Piqué, después de haber salido tanto de fiesta, porque es lo que se suele decir, ¿eh?, la noche me confunde. Hombre, estos hombres que tienen 40 años ya, que se piensan que la vida es siempre salir de fiesta, ir de copas, en una frase él ya lo dijo, es que si tú tienes 30 años y no sales de fiesta es que eres un raro. Hombre, salir de fiesta una vez, o dos veces, o tres veces al año, o bueno, te voy a decir, una vez cada dos meses, si acaso, no te digo que esté mal, no está mal, está bien salir a divertirse de vez en cuando, pero es que él quería salir cada fin de semana, y encima con hombres. O sea, vale, que no tiene nada malo salir con tus amigos, pero es que las fotografías eran más que evidentes que Shakira ya no podía soportarlo más. Y esas fotografías ella intentaba por todos los medios que no las vieran los medios de comunicación. Y ahora, además, se está comprobando que Gerard Piqué, esto es súper fuerte, o sea, esto es brutal, ha salido durante todos los fines de semana, y ojo con esto, porque no se ha llevado a Clara Chía de fiesta. ¡Madre mía lo que hemos descubierto! Porque yo te pregunto una cosa. Si tú te vas de fiesta, como ya decía Ibai, que dices que este señor siempre se va de fiesta y cuando vuelve al puesto de trabajo siempre está piripí. Vamos, que lleva una resaca que no veas. Que no puede casi ni hablar. Y después nos damos cuenta, porque efectivamente si tú sales de fiesta siendo Gerard Piqué, pues la que tienes al lado, que es Clara Chía, siempre le van a hacer alguna fotografía. Alguien le va a hacer una fotografía. Entonces,
Gerard Piqué se camufla muy bien por las noches. Ay, la noche me confunde. En sitios que parece que no se pueden utilizar teléfonos celulares, como dicen, yo no quiero, pues efectivamente hacerlo oficial, ni mucho menos, porque eso es lo que dicen en redes, pero dicen que supuestamente va a locales de estos... Mariposa, mariposa, mariposa por aquí. Que no pasa nada, ¿eh? Oye, que yo tengo muchos amigos que son mariposa, mariposa por aquí. Oye, que no pasa nada. De verdad, hay que tener un poco de humor. Hay muchos que dicen, ay, Raulito, no digas eso, que está muy malo. Oye, de verdad, ¿cómo sois? Pero yo digo lo que hay. Es decir, si comentan que Gerard Piqué va a sitios donde no se pueden hacer fotografías y que por eso Clara Chía no le han hecho una fotografía saliendo con él, ¿con quién le están haciendo las fotografías? Pues bien, no te lo pierdas. Porque este señor de aquí, que además ya se habría dicho, bueno, sí que es verdad, aquí tenemos, porque es que los medios de información españoles están ahora analizando si este chico es o no Clara Chía. Hombre, la verdad que se parecen un poco, no te voy a decir que no, pero no es, en principio, tal y como nos han podido confirmar varios medios en España, nos han dicho, este chico no es Clara Chía, es decir, no sería la transición como tal para mujer, pero va más allá, porque la confusión habla de un chico que ve en uno de estos supuestos locales por la noche, cuando entra y le dicen, perdona, pero aquí sabes que hay que entregar el teléfono celular. ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Oye, como se suele decir, ¿eh? No se confirman las cosas, pero cuando el río suena, es que las piedras ruedan. ¿Cómo era? Oye, siempre me olvido de ese dicho, ¿eh? Poned en los comentarios que... Era, si el río suena, es que piedras lleva. Ay, mira, ya me lo sé, ya me lo sé. O era, si el río suena, es que piedras trae. Que también podría ser así. Ay, me voy a hacer un experto en ese refrán al final, ¿eh? Pero como digo, hay indicios. Indicios hay. Porque vamos a ver, un hombre que se hace una fotografía con otro hombre así abrazado y dándole un beso, de verdad, por más que quieras disimularlo, aquí es salir del closet totalmente. Además, ese chico ya se ha confirmado que es... Mariposa, mariposa, mariposa por aquí. Que no tiene nada de malo, ¿eh? Que mis mejores amigos también lo son. Tengo amigos que son... mariposa, mariposa, mariposa por aquí. Bueno, pues en ese caso hablamos de un chico que sí que le gustan los chicos. ¡Uy, qué cosas! ¡Qué cosas, qué cosas, qué cosas se descubren aquí! ¡Qué cosas, qué cosas! Oye, me encanta cantar. Al final me voy a hacer cantante, ¿eh? Pero como decimos, esta no sería Clara Chía, sería su supuesto novio con el que se le ha visto saliendo últimamente de noche. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Y aquí, no se les ocurre otra cosa, aquí está, mirarlo, mirar, 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 qué fuerte. Porque no solamente quedan de noche, sino que también quedan de día. Esto es muy raro. Y además, aquí, oye, yo veo a Gerard Piqué que... ¿Dónde está su otra mano? Un poco raro, ¿no? Parece que le está tocando el culito al chino chino, al chinito que está... ¡Ay, Gerald! No me toques mucho por aquí, ¿eh? Oye, perdona, no, venga. Hay que respetar a todo el mundo, pero parece que le está diciendo algo así, ¿no? ¡Ay, Gerald! ¡Cuidado, Gerald! Hay que tener cuidado. Pero el otro chico también le toca el hombrito al otro. Oye, yo no sé lo que harán en el vestuario estos, ¿eh? Porque muchas veces dicen, vamos a jugar a pádel, ¿eh? Y dices, sí, a pádel el que te voy a dar yo. Ay, Dios mío, qué bien me lo paso, ¿eh? Hay que decir con vosotras. Mira, aquí tenemos, ¿eh? Es que Gerard Piqué siempre que sale, sale con hombres. Se lo pasa muy bien con los... Tocamientos. Oye, aquí no me... Aquí qué pasa, ¿eh? Aquí hay muchos tocamientos. Ay, Gerard. ¿Qué nos ha salido, Gerard, del armario? ¿Qué nos ha salido? Estas fotografías no las habíamos visto hasta ahora. Este le decía a Shakira, que me voy un rato. ¿Dónde te vas?
Me voy a jugar a paddle. A pum, pim, pum, pim. Estaban 5 minutos jugando a pádel y después decían: ¡ay, qué sudado que estoy! Vámonos al. Vámonos al vestuario. ¡Ay, vámonos al vestuario! ¡Ay, Dios mío! Si es que se descubren muchas cosas con estas fotos, no me digas que no. Salir del armario y ser arpiqueón, hombre, de verdad. ¿Quién tiene tantas fotos con tantos hombres así abrazados con la otra mano detrás del chinito? Ahí el chinito este. Yo voy a tener que llamarle por teléfono a ver lo que me dice, ¿eh? Yo creo que vamos a tener muchas novedades sabiendo realmente dónde estaba la mano de Piqué. Yo no le veo la mano. Mírala. ¿Está escondidita? ¿Dónde estará escondidita? Ay, Dios mío. No voy a decir mucho más, ¿eh? Pero hay una cosa que se llama la percha. Ay, Dios mío. Oye, ya está, ¿eh? Que no estamos en un programa ya. Estamos en un programa para todos los públicos, ¿eh? Ya está bien, hombre. Pues aquí tenemos, mira. De verdad, es que hay cada cosa. Bueno, pues aquí lo teníamos, ¿eh? El amigo, el novio, supuestamente de Gerard Piqué, con el que sigue saliendo de noche. Ay, Dios mío, ¿eh? Porque las copas, ¿eh? Ahí tenemos con una botella de JB incluso. Lo que son las noches, ¿eh? Las noches me confunden, como suelen decir mucho de los que salen por la noche y después llegan a casa y dice su mujer: ¿dónde has estado? ¡Ay, que no me acuerdo! ¿Cómo que no te acuerdas? Ven para aquí, que las mujeres son muy listas. Las mujeres simplemente te dicen: vamos a ver, quítate la camiseta, déjame ver un poquito por aquí, que yo enseguida sé dónde has estado en todo momento. O si no, mira, un poquito de olor por aquí, vamos a leer un poquito el cuello y ya sabemos todo, ¿eh? O sea, las mujeres, digo, que saben todo. Las mujeres son muy listas. ¿Pero por qué? Porque hay que respetarlas. Y si no las respetas, es lo que toca, hijo mío. Pero bueno, dejad en los comentarios qué es lo que opináis. Espero que os lo hayáis pasado muy bien, sobre todo, que eso es lo importante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigas. Adiós.